Un retraso que está de muerte. ¿Qué podía hacer que este programa? Se van el chat, sí o sí. Ya que lo ve ese. Hago con. Es que el nuevo de no, como le digo. Abriendo. Intento. El cuadros de diálogo. Estoy haciendo un nuevo proyecto porque el antiguo. Cuadros de diálogo porque. Un proyecto muy desarrollado para poner a hacer prueba y test. Esta parte lo estoy atendiendo porque llega en un punto que es todo el te diré tan borroso y complejo hacer todos los modificados. Es más viable dejarlo. O lo más que sí entiendo es tal y que tamaño 15.
Warcraft. Creo que estos. Vamos a checar por. Ver, es Vivitex. Despliega texto dando código bb markup y dice partes de texto bold, itálica, usa diferentes colores y su exacto. Podría usar estos, los bb text texto, podría usar texto no. El texto normal siempre aparece. El problema con este programa es que quisieron externar, es decir, textos. O sea, que el cuadro de diálogo y esas cosas no fueran parte del programa, sino que lo pone externo. Yo en su tiempo al ver eso, es horrible, porque el programa externo que tenía el programa 100%, no, está mal dicho. Un programa muy básico, es decir, y nada intuitivo. No, pero fue para mí. Luego de texto. Te voy a crear los objetos. Porque el tamaño. Creo que lo que tiene este es un tipo de. Hago la suposición, no sé. Pero digamos código especial, es decir, para poner efectos especiales a las letras. Bold negritas, itálicas, pequeñas, times, este tipo. De letras. Es font, pero es separación de letras todo con amarillo y todo normal. Esto eso de que ahora esté a la derecha, no sé si es para bien o para mal. Esto. Ahora que no me sirve la, el teclado, está funcionando la luz que me permite ver cuáles son las letras. Me estoy equivocando mucho al escribir. Dejo, jamás compren teclado con luz de fondo. Vea, la luz de fondo cuando se funde ya no se puede reemplazar. Y no crean que duran tanto como dicen, cambia un poquito. Pueden fundir estas. Ah, que tiene mayúscula. Voy a contar. Guión bajo. Porque hace mucho que no lo sé. Les recomiendo mucho más que tengan como las letras han pintado pero con algo súper resistente que les puede durar a, más les dura esa tinta que el teclado en sí, ese que tiene lucecitas porque las lucecitas se funden y no hay manera de ver las teclas, se ven como si no hubiera nada y aunque enciendas la luz no se va a ver. Izquierda, creo que no tengo tiempo. Base línea, opacidad, o sea, la opacidad de la transición. Yo supongo que estos son todos los.
Okay. Esto, una B es como la de diseño web. Una B así y una B con raya significa el texto se va a ver bold cuando quede al principio. Ahí, para itálica, no es esa regla, creo que no se aplica. Es nomás la de B, pero porque se pone itálica en web, hay dos partes. Es la parte, ya hace mucho que vi esto, así que si lo recuerdo mal. La parte estructural es donde se organiza todo. Parte de diseño, donde se verifica todo lo estético. Y bueno, otra es la estructural que se verifica toda la estructura y todo lo que se maneja. Vamos a decir que un poquito más. Que ver con lo visual. Más allá de la organización. Pero esto creo que esto. Aunque sigue la regla. Esto es el tamaño. Creo que si le pones CISE y luego vuelves a poner CISE, ya se puede diferentes tamaños. Y cada uno representa una opción que tiene. Me parece que está bastante bien que lo que pongan todos los ejemplos. Pues a ver. Sería algo así. Y también se cierra aparecer entre. Se llaman. No me acuerdo si esto eran corchetes o. Creo que ninguno de los dos sea. ¿Cómo se llama? Para que funcione. A poner aquí un ejemplo. Hello. Roja. Por esta parte. Drop shadow. Ah, este es el texto. A ver, voy a encender la luz, lo siento. No puedo leer. Okay. La encienda, no sé. Se me fundió mi teclado. Sombra. Niño. Y cerramos. Entonces, amarillo está bien escrito. Entonces aquí podemos poner sombra amarillo. Lo coloramos. Ahí voy a ver. Me. Nunca pasa, pero cuando pasa, pasa cuando. Esperando que. Entiendo. Vi que drop shadow es. Que yo sé. Está como de color rojo, ¿no? Todo lo que no me es, no, dando cuenta es que texto, el texto especializado voy a tener que usar este en lugar de usar el texto. Es muy molesto tener uno. Tengo que escribirlo como si estuviera programando. ¿Qué voy a hacer eso? Hay otros programas que funcionan. De hacer eso. Un time.
Yo creo que aunque se vea útil y todo, sin práctica. Voy a su equipo. Ese bugue. Es impráctico. Bueno, en este programa la madre hasta tenía ganas de dejarlo. Como impráctico. Tarda mucho. Texto. Cada cuadro de diálogo tendría un cuadro de diálogo nuevo. Esto simulando, ¿eh? La manera correcta. Cuadro de día. Obvio. Creo que me da para editar. Algo que no está en mi proyecto 6, ¿no? Bueno, este creo que tengo. Okay. Creo que antes. Wii era. Sí, falta. 8. Tenemos para medir a ver si alcanza. Pero le pongo blanco. De blanco. Y no se ve muy el estilo. Pero para que ustedes puedan hacerlo correctamente, ocuparía hacer la imagen un programa más avanzado que el que te ofrece. Obviamente te lo ofrece historia para poder seguir trabajando. Ya es todo la propiedad. Es la propiedad. Porque hay que ver las jerarquías. Pero por jerarquía. Esto no era por jerarquía, era por deseo. Dicenme. Poner este. Entonces, uno. No me acuerdo cuál le iba enfrente. ¿Era por mayor o menor? Era por mayor. Era mayor enfrente, menor. Creo que lo voy. Uno cuadrado porque no.
Ahora, diálogo. Se ve más limpio, de hecho. Se ve lo... Para no molestar al... Yo sé que se ve pixelía. Ello. Una vez que se saquen las medidas, ya se pueden hacer pues, tal cual. Pruebas es necesario porque cambias de idea y tienes que tirar todo. Creo que había un problema. Se supone. Ah, sí, que había unos textos. No recuerdo. El pan. Me decía eso. Esa es la propiedad. Era. Necesito acordar. Ah, era algo así como. No sé. La revista. Ah, es que como se ve negro, sí, ya uno se para ser preciso, pero esto también fue lo que me echó para atrás para volver a hacer cualquier tipo de videojuego aquí, ya me echó para atrás para de manera definitiva, pues. Ah, este árbol de diálogo. ¿No? Se supone sirve diálogo. Problema. Decepcionante que suene. Es que te envía a otro programa. No pide que lo hagas en desktop. Otro programa. Lo envías a otro programa, un programa que para entonces esto no te sirve si no puedes usar el programa. Se supone que está diseñado para que cada vez veo que que les cuesta más mantener este ideal que te. Es bastante ver la variable de estado del diálogo, ver eventos del juego a través de tomas una prueba si la red más contiene específica etiqueta esa
Como podrán ver, es más bien, en lugar de parecer que crean diálogos, es más como que manejan la situación. Yo voy a hacer algo más básico. Algo que sea viable para las personas. Se pone. Y el texto 2 va a aparecer cuando se. Voy a poner ahí muy. Pero ya está. El objeto. El tomate. Déjame de personal es se acerca, se puede borrar esto, ¿no? Hace esfuerzo. Bueno, aparte no tengo ganas de darle. Fascina que me diga, este objeto ya existe, el que objeto duplica, puede cambiar. Le vamos a llamar círculo 2. Un guión bajo, pero se les olvida. Ya estoy bien. Círculo guión bajo 2. Círculo. Lo conecto. Yo dije no puedo ver las letras de mi teclado. Se me es imposible saber qué tecla es cuál. Única forma de que sé cuál es por memoria motriz. Quedó bien. Círculo 1. Círculo 1. Pero por ahora vamos. ¿Cómo funcionaría? La lógica sería, aparece texto, mira de leer, aparece texto. Esto es texto 1, por lo tanto texto 2 no debería servir. Tenemos dos opciones. Esto jamás volverá a ser juegos para aceptar porque y podrán ver que no se ve nada de texto. Todo. Todo. Ah, ok, esta era la cámara. Este es que me estoy acordando de todo. Poquito a poquito. Este cuadro que ustedes ven, que está aquí, es la cámara. Donde la cámara empieza, luego le podemos dar indicaciones de que siga cierto personaje, que cierto persiga el escenario, que es muy difícil. Se pare, salga del. Todo el mapa es. Todo esto puede ser el mapa. Pero como dije, no. Explico esto porque. Casi que uno se pierde. Lo que ve. ¿Cómo funcionan las cosas? Ok. Antes de esto, es interno. Me obliga, algo que no.
Para lograr esto, hay que ser muy perfecto. Para estar cerca de esto, para oprimir un botón. Vamos a poner posición sería la Z. Entonces, cuando oprime botón, interactúa con el objeto. Interactúa con el otro objeto, lo que hace el valor igual a 1, hace. Entonces, cuando vuelves a oprimir Z, otro número y esto es manualmente que está checando. Okay. Entonces, de esa manera, ¿no? Intento evitar el primer el movimiento, usar el conejo, pero como usar este juego ahorita, porque programar el movimiento, la interacción, el botón, los textos, todo el texto. La interacción del texto que desaparece. Dije, esto es una de las razones que me metí. Alguien de. Dije, ese sería el paso si el juego fuera posible y el chat apareciese. Para eso, este objeto tendría que seguir al personaje. Podría ponerse, por ejemplo, les estoy explicando la lógica porque no quiero hacer todo para explicar. Vale la pena. Entonces, podría haber dos métodos. Uno sería que el chat persiguiera la cámara. Se mantiene esta parte. Cuando es hora de interactuar con un objeto, eso, acaba el texto, foto, acaba esto, entonces el texto se quita, el finiquita, ya pues elimina el hecho de que hay un texto. O de golpe levante permanentemente. Entonces, cuando se queda permanentemente, igual tendrá que seguir la cámara, pero el hecho de tener que ahora voy a concentrarme en que aparezca y desaparezca el texto. Okay, vamos. Un poco difícil. Porque pongo pues, texto. Y ahí debería haber un detonante. Hola. Vení. Dime, poner hola, bueno, ¿dónde sí? Que me hace confundir, me hace creer que hay una
me hace creer que hay un punto donde no hay culpa. Entonces, claro, de que suelta ya uno aquí mejor. Vamos a poner que presente. Bueno, para motivos didácticos creo que va a ser cualquier o que sea va a tecla. Okay, entonces la primera condición, la tecla Z está presionada. Quiero pensar un poquito descompuesto de este problema. Tecla Adonis. La tecla de joystick. Saludos si la tecla. Resultado. Dejarlo así por. Bueno, volando, ¿no? Tecla de presión. Voy a rectificar, no puedo ver el teclado. Entonces, una variable global. Una de decena porque es. Entonces, tarde una variable decena. Suprime set. Me gusta hacer la sumatoria porque vamos a ver a ver que no el conteo y yo creo que es uno de los que más provoca bugs en todos. Podríamos poner así que vamos que el objeto sea visible e invisible. Rápido escape. Esas son condiciones. Okay. Una explicación no sé por qué tan inglés y show, no sé por qué así. Actualización es un a continuar. Entonces esto se va a mostrar cuando escena sea 1. Variable de escena creo que también tienen para agilizar.
No, la variable. La variable. Cena. Claro, no me puedo. Ah, no. Te voy a checar. Lo breve de cena es igual a 1. Y el texto de prueba. Era vista. La variable escena 0 dice no es, voy a reiterar, no es la manera ni más práctica eficiente, pero es la es como la manera de hacer. Entonces ya es todo, este. Creo que lo hice. Grupo. Vamos a llamar caja de texto. Todo lo necesitamos meter en carpetitas de estas por dos motivos. Una organización y otra es porque luego es muy borroso buscar los archivos. Ya no me... La caja de texto. Hay una manera de hacer que las variables se junten. Texto. Solo que te da uno a lo siguiente. A seguir, este añade 1 cuando es 0. Una prueba rápida de esto y recordemos que para la mismo es 0 desde el principio por sale el contador. Se lo pone, no es algo obligatorio, creo que eso por un segundo. Editar creo que un parquear de dónde estaría tu no, pero cuál es la que no importa. Sirve esa línea. Y ahora ambos necesitan estar sacando. Estaría mal que todo que me. Un video normalmente cortaría aquí.
Cero. Pero que eso es para certificar, asegurar de que un... Bueno. No, ya debe aparecer. Ahí está. Eso. Que siempre hay que recordar, ¿no? La prioridad siempre es de arriba hacia abajo, de cascada. Así que va a empezar desde arriba y va a estar haciendo esto todo el rato. Piden oculta. Texto de prueba. Ah, ok. Es texto de práctico. Qué mal. Este era texto de prueba. También, qué mal en ambos. ¿Saben por qué? Texto práctico. Por de texto. Like. Pero muy bien lo que escribió uno. Por sentado el primer texto que ya no debería ser visible. Entonces, con Z, dale. Ya sale el primer texto. El dando con que. Ya logramos que aparezca un texto. Cada vez que oprimimos Z se va añadiendo un contador, un contador, un contador. Tengo entendido que como es igual a 1, entonces cuando oprimir Z va a deber desaparecer. No, no debe desaparecer. Eso tendría que poner igual. Y es menos. ¿Se la prueba? Ok, no pasa nada. Pero al oprimir la Z, ¿no? Se añade un contador. Entonces, y el contador, ustedes no lo notan, pero ahorita ya debe llevar un 7. Es decir, más texto, pues se lo veamos. Resto. Y esto. Sea 2 y aquí es cuando las cosas empiezan a poner un poco difícil porque no se trata de objetos, dos objetos. Yo les sugiero que en lugar de ponerlo como yo que le puse texto práctico, le pongan texto y un bajo 1, texto guión bajo 2, texto guión bajo 3 o texto guión bajo 1 guión 1 y para que sepan continuidad por texto guión bajo 2 guión bajo 2 para que se pueda entender el que tienen porque no van a poder estar viendo una y otra vez el texto como entonces show texto es igual a 2. Y tenemos que poner que el texto sea invisible siempre que sea 2. Igual a. O sea, no igual a. Bueno, pero aquí no. Como le digo, cuidado con la jerarquía de cascada. Pasó mucho eso. Programa con el que yo no que muchas veces rectifiqué que muchas veces era incompetencia mía y muchas veces era incompetencia. Defender. Cambiamos este, le ponemos igual a, le ponemos que no es igual
A2. Entonces pone, este va a ser de ocultar que no sea. Aquí lo mismo. El primer ejemplo le puse 0 y 1 para que se entienda. Bueno, pero realmente debería decir. Vamos a ver si la computadora. Entonces, así están las cosas. Si no es igual a 2, no te vas a ver. Igual a 2, te vas a ver. Si no eres igual a 1, no te vas a ver. Si eres igual a 1, te vas a dejar. ¿Okay? Vamos a poner esto por encima. Y si sienten que poner un texto encima de otro puede ocasionarles problemas, pueden intentar hacer es ponerlo encima. Que el prioritario, o sea, con el que comienzas o con el que termines, sea uno siempre encima del otro. Por ejemplo, este es el orden es 4, el orden es 2. Yo quisiera, le pongo orden 3 y voy a tocar el 4 por encima. Consejo es que el que le quieran dar más prioridad es el que debe estar por encima siempre. Algo el texto 2. Voy a poner as, pero no me acuerdo cómo. Es que siempre me equivoco al escribir la palabra as. As. S. Vamos a fingir que es un as del videojuego y que de adrede se hace eso porque encriptada en ese. Bueno, tonterías, me refiero a algo insignificante. Juego que no tiene sentido ahorita. As oprimido el botón Z. Otro detallito que decir. Los detalles. Para hacer un montón. Tienen sensos. Se obsesionan con una cosa, nunca van a acabar. Muy bien. Ahora vamos a hacer la prueba. No más seguro que me haya salido mal porque siento que tardé muy poquito tiempo. Si no ocurre nada, oprimir el Z. Sale el primer cuadro de diálogo. Bien, has oprimido el botón Z. Pero podemos ver que está quitado. Porque solo entró una vez el botón. Porque el texto original debe decir: hola, bienvenido. Primer botón Z. Y recordamos que sería invisible siempre cuando fuera 1. Recordamos que siempre que si es igual a 1 se vería este texto. Antes de hacer todo esto, obviamente, ejemplo. Y no se va a ver nada después de 2. Igual de 2 se va a ver esto. El problema aquí es que si tú oprimes pues, la Z, la mantienes oprimida por una enésima de segundo. El contador se suma rápidamente, no es por cada vez que haces así. Es lo mantienes oprimido y empieza. Uno, dos, tres, cuatro, y así empieza a contar un montón, montón, montón. Entonces, el movimiento de que tú oprimes y sueltas el botón ha contado unas 6 o 7 veces. No es por clic, por tiempo oprimido. Entonces, tenemos que ponerle un alto a eso. Y para eso tenemos que y ponerle aquí poquito, una vez. ¿Qué produce esto?
que las condiciones o el comando o lo que se haga solo se puede hacer una vez cada vez que hagas la acción. Entonces, esta acción solo se va a ejecutar una vez. Ya, se va a volver a ejecutar. Ahorita, digamos que estoy un poquito dudoso porque no me acuerdo si era para todo el juego o cada vez que se ejecute. Creo que era cada vez que se ejecute, si no, no podría hacer los saltos. Siempre yo he dicho, ante la duda, testea. Si no sirve el testeo, ponte a investigar. Mira la investigación, sigues testeando hasta que te salga. Y si no, analizas la lógica de lo que estás haciendo. Analiza. Analiza toda la lógica. No salió, otra vez investiga. Sí, precisamente tarde o temprano te va a salir. Algo súper engorroso, pero después de que lo hagas engorroso, lo puedes puliendo hasta que sea algo que se. Bien, entonces vamos a hacer la prueba. Hola, bienvenido. Oprime Z para continuar. Bien, ha suprimido el botón Z. Felicidades. Lo oprimo otra vez y se va el texto. Entonces, así es como se hace un texto para un videojuego de manera básica. Es decir, bueno, está esta también esta excepción, y está esta excepción, y está esta excepción. Para eso, esto es lo básico. Ustedes saben esto, ya pueden comenzar a hacer textos continuos. Pues, un indicador de que o no se tiene que continuar escribiendo, pues continúa oprimiendo, pues un botoncito verde, cualquier cosita. Bueno, esto no lo voy a dejar así porque si haces eso, el efecto se va para ambos sprites. De que cuando acabe de hacerlo, aparezca o cambie de color o eso. Si no quiero que esté el chat, pues para eso voy a seguir avanzando. Tendrías que hacer que el objeto vaya hacia abajo, el objeto empiece abajo y siga la cámara. Que vaya la cámara, el texto tiene que perseguirla. Para hacer eso tienes que poner quiero acordarme el nombre correcto. De hecho, creo que lo voy a tener que. Creo que es común, perfecto. Hay uno aquí que es ángulo. Ahí está. Sí lo resolvería yo. Cada quien puede resolverlo a su manera. Pones que este esté debajo. Es que aquí hay una variable, pero no es que esto sí podría, pero se me cumple. Recuerden que tenemos que hacerlo. Creo que no hay de otra. Ahorita no hay de otra, no han hecho nada aquí para resolver eso. Vamos a poner el objeto, cuadro de diálogo, X o Y. Puede estar esta posición de un objeto. Yo me acuerdo que lo resolví poniendo, bueno. Les voy a decir la lógica porque aquí no estoy muy seguro de que sean lo correcto. Lo podrían ver rápido y checarlo, pero es que voy a perder mucho tiempo. Después de investigar. Está en esta sección. Eso sí estoy seguro que está en esta sección. Acciones y todos los objetos. Que es de que un objeto se ponga a cierta distancia de otro objeto.
vamos a poner que el protagonista, ¿no? O un objeto que no sea, que sea invisible, un cuadro invisible. Estoy ilustrando aquí. Vamos a poner, este cuadro lo hacemos invisible. Entonces ponemos que este cuadro siempre se encuentre en el centro de la cámara. Vamos a poner que se encuentre aquí. Entonces este cuadro, el de diálogo, tiene que estar siempre a uno, dos, a 10. Vamos a poner que esta distancia, ¿no? Que serían X. ¿Cuál es la altura? Ah, ok, Y, perdón. Esta distancia de Y, de esta, que sería restando lo que mide Y de 288, 108, la diferencia es la distancia. Entonces, sacamos aquí, y cuando la cámara se esté moviendo, el personaje, este va a seguir este objeto. ¿Por qué no lo ponemos que esté siempre bajo la cámara? Porque, por el amor de Dios, hay veces en que la cámara se empieza a perder, sobre todo cuando usa los guardados. Un uso de los guardados tiende mucho a perderse. Por eso es mejor ponerlo junto con un objeto que siempre se. También pueden hacerlo con la cámara, como les digo, lo que les resulte mejor, mejor use. No se basen en una sola idea. Bueno. Entonces, esto te va a perseguir. Entonces, cuando el evento se lleve a cabo, tienen que hacerlo ustedes manualmente. Objeto cuadrado avanza cierta cantidad de ángulo Y hacia arriba. Entonces, objeto cuadrado ya interactúa con lo que yo. Quieren un poquito de poner de otra cosa. Claro, lo que sea. Puedo poner un ejemplo de, por ejemplo, poner el texto de abajo. Porque esto sí sería simplificando. No va a ser todo el cuadro de texto completo. Hola. Ya ven, siempre llega alguien cuando no estoy mirando. ¿Sabe cuánto tiempo? Bueno. Responde, quiere decir que sí. Le debo un conejo. ¿Qué tendría que poner ya que interactúa con? Para referencia usan colisiones con Z. Creo que es este. Aquí está. Devaluación. Bueno, sí puede ser ese, pero ahorita. El otro que de valor. Este. Distancia entre dos objetos. Este era el que estaba buscando y no encontraba. Para esto ocuparía poner un objeto. Yo estoy obligado a hacerlo. En otro objeto. Sólido bajo uno. Sólido bajo uno. Se responde. Debe haber estado solo de paso. De todas maneras, gracias por haber venido. Se agradece el esfuerzo.
Y le voy a poner. Que a veces las cosas que. Las acciones no las mismas que se ven en las condiciones. Diferente tipo de objetos. Debe ahorita que ve el nombre, se me volvió a perder. Creo que mover un objeto de otro tipo. Lo volví a pegar. Puse en acción. Ah, no, creo que es. Pues no lo hallaba. Ah, sí, es en condición. Ah, okay. Entonces me equivoco. Sí, porque este era para detectarlos, no para colocarlos. Era el que se. Bueno, iba a usar el. Tarda más en encontrar lo que quiero que hacer lo que debo. Entonces, ¿cómo hacer? Ver el culo Y y elevarlo. Esta, ¿no? Capa de un objeto. Texto. Ah, pues. Es que me emburuca un poco porque son dos posiciones. Y está en posición. Entonces tendría que ser el de movimiento, pero el de movimiento me da mal espacio. El de movimiento es movimiento perpetuo. Agregar una fuerza y mover hacia una posición. Este. Nos. Ahorita les explico el por qué estuve pensándolo tanto. Ok, a ver qué puede. Ok, para que se guarden. Está en el Y y tiene 480 cosa 4.
300. Bien. Pero creo que sí. Dos. Tres. Uno. Dado. Es mayor a uno. Pero igual. Estás cero, está en la posición. Cuatro. Tengo un de. Lo siento por involucrar tanto y tantos pelos y retrasos, pero formulo primero ser pongo no pongo lo que se me pues muy muy bueno con eso. Yo uno, dos, show me show cero inteligente vamos a ver ya. Cuatro se va a bajar. Falta. Y aquí va. Agrega. Baja. Listo. Vamos a hacer la prueba. Que me estoy haciendo muchos de campo. Yo no vas a no sé si logran ver eso. Quiere decir que algo salió. Creo que los tengo fuera de cámara. Cuadro tembloroso. Creo que es porque intenta obedecer. Las mismas coordenadas. Ah, estamos. Esto es 608. Vuelo más, se va subiendo.
Carlos. Sube. Ah, ya. Tengo que bloquearlo. El de una vez. Que si no lo bloqueo a continuo. Es abajo, no. Creo que no. Es abajo. Acaba así. Debería funcionar. A ver. Verificándolo. Dos, tres. Tal vez va muy lento. Está al ladito. ¿Dónde está? Ten cuidado con esto. Eso no funciona. Hacerlo igual. El ejecutar una vez lo permite. Luego se ven como que se hace el izquierdo. Entiendo por qué se hace el izquierdo. 148. A poner que están igual. A mínimo estabilizar. No entiendo por qué se va a la izquierda. Se posiciona bien. A nivel de altura está bien. Medio estará en el medio. Extra. La única razón es 0.0, no sé. Ah, ok. Entonces, aquí está el cero. Entonces, realmente, cero en medio. Tuvo fastidio. 380.
que a veces no te muestres los ángulos, porque solo las muestra porque es tan grande el objeto que cree que está en una posición exacta, pero no es cierto. Aquí sería nomás cuestión de darle todo. Este es el tema. No se puede lograr esta exacta. Siempre de que parezca espontáneamente aquí con aparecer y desaparecer. Lo que yo preferiría porque estoy tratando. 2, 3, 4. Hay más de un. Pues está. Bueno. Ya se puede ver que sube, pero. Lleva uno, pero no se. Yo supuse que me iba a dar problemas. Dos, tres, cuatro. No bajo todo por qué. Yo creo que es porque es la imagen, una imagen de este tamaño si sale. La imagen. Por eso se ve como distorsionado. Debe haber una manera para no tener. Uno, dos, ¿ya vieron cómo? Sí, me fui por las ramas y fue un poco más complejo de lo que. Porque también tiene que resolver este programa se la manejaba de hacerla constante y dejarlo ahí perpetuo o seguir moviéndolo y hacerlo hacia abajo. No me vi muy inteligente.
No me vi muy inteligente. Pero bueno. La situación está en que tiembla. Se dieron cuenta. Ese es mi problema yo con este tipo de ventanas emergentes. Pero mi consejo es que hagan lo mismo que en este el texto. Aparece cuadro de texto, aparece texto, desaparece cuadro de texto de jalón. No es necesario que esté apareciendo o desapareciendo. Si le quieren dar un diseño especial, pues pueden hacerlo así. Bueno, explicado esto, voy a dar por cerrado esto. No voy a detener la transmisión porque yo no los estoy guardando. Esta sí la quiero guardar para dar un ejemplo. Se hace y tener. Tendría que dar un directo y poner directo para que se guarde. Y luego voy a hacer otra cosa. Conejo porque es. Okay. Conecto directo y ahorita vuelvo.